Seguimos en el ciclo de la administración del tiempo y hoy vamos a hablar sobre el cuadrante 1, actividades urgentes e importantes, cómo manejarlos y eso, cómo nos deja afectados. Pues lo revisamos el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 435. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, ya saben ustedes, y todo lo que hacemos los emprendedores, los dueños de negocio para hacer que esto sea sostenible en el tiempo a través de muchísimas cosas. Ustedes ya saben, muchas cosas. Pues el día de hoy estamos viernes, por fin viernes 22 de mayo del 2020, el día el cuerpo lo sabe, después de terminar el viernes a ver si se puede descansar un poco, que también los fines de semana también trabajo, pero ya es de otra onda, ¿no? En todo caso, bueno, un viernes más, espero que les haya pasado espectacular esta semana a full de trabajo, bendito sea Dios, pero bueno, lo importante es hacerlo lo que nos apasiona, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar, ustedes ya saben que dentro del viernes vamos a hablar sobre equilibrio emprendedor, vamos a seguir en el segundo módulo del ciclo sobre administración del tiempo, ¿no es cierto?, de la cuarta generación, donde vamos a entrar un poco más en detalle, pero claro, antes de entrar a detalle, les invito a que visiten, ya saben, katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder ver cursos online que te van a guiar paso a paso, aquellos cursos que te van a poder guiar, crear un negocio online, ¿no es cierto? Fichas de negocio, y ya saben, el tema ya que estamos en equilibrio emprendedor, el curso de energías vitales, vaya curso, son 5 clases en las cuales van a poder revisar cómo equilibrar estas energías, porque hay veces que si no controlamos nuestros pensamientos, nuestras energías, pues por más cosas positivas que tengamos o negativas, peor, si no las podemos controlar, estamos complicados. Así que esto es un reto, les va a ayudar muchísimo ese curso, echarle un vistazo que está estupendo. Y bueno, hoy vamos a hablar, ya saben, en la segunda fase, vamos a analizar el primer cuadrante. Y esto siguiendo a este maravilloso librito, ustedes ya saben, que es el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y claro, una de las cosas que él nos invita es a reflexionar cómo estamos administrando nuestro tiempo. Y ya habíamos hablado en el segmento anterior, el viernes anterior, sobre cómo esta cuarta generación, cómo ha ido evolucionando el mundo, y adicional de tener solo las notitas, las agendas, que ya era esta visión a futuro, pero el tema de tan bloquear, que también yo lo manejo, pero algo muy sustancial, y es que tiene que estar basado en las relaciones también, ¿no? No solo el tiempo en que yo dedico tal cosa, sino que también sea un poco flexible para que si viene algún imprevisto, viene una visita, un amigo, un familiar, o un propio cliente, algo que de pronto no estaba planificado, pero que es importante para ti o está dentro de esta clasificación de lo importante, pues no haya problema, tú mueves la agenda, no la desbaratas, la mueves, desplazas ciertas actividades para manejar estas cosas importantes en tu vida. De esto se trata, ¿no es cierto? Y claro, el análisis de de la administración del tiempo está basado en actividades urgentes y las actividades importantes. Y hoy vamos a analizar el primer cuadrante, ¿sí? Que sería este de aquí, para las personas que están viendo en YouTube. Claro, ahí tenemos la intersección entre las actividades de lo urgente, lo que ya está urgente y que es importante. Y, bueno, según Stephen Covey, mucha de la gente nos pasamos metidos ahí. Eso dice Stephen Covey. Pero vamos a analizar un poquito, bueno, ¿qué es el tema de urgente y qué es el tema de importante para aquellas personas que de pronto no han visto este tema y están viendo por primera vez? Lo urgente es aquello que necesita atención inmediata, que si no actúas sobre eso en ese momento, pues se va a dañar. O sea, di tú, si tú tienes una casa o tu oficina y esta oficina se está quemando, pues esto es urgente. O sea, quiera o no, te empuja a que desbarates todo lo que tenías planificado porque tu oficina es tu oficina de trabajo y si se está quemando, está dentro de esto importante y urgente, ¿no? Entonces, pero hay ciertas otros ejemplos que se lo maneja dentro de lo urgente y lo importante. Bueno, ya vamos a ver en el episodio o en el cuadrante número 4. Pero a diferencia de lo urgente, tenemos lo importante. Y claro, ¿qué es lo importante? En cambio, esto es
lo trascendente de nuestra vida, ¿no es cierto? Lo que se mide en base a los resultados de tu vida en general. ¿Qué es para ti? Se recuerdan que antes habíamos revisado aquellos roles importantes de tu vida como mujer, como miembro activo de la comunidad, como profesional, como madre, como hija. Todos estos roles son importantes en tu vida. ¿Y tú qué estás haciendo en estos roles o qué objetivos te has planteado de manera anual cumplirlos por estos roles, ¿no es cierto? Entonces, esta importancia se va midiendo en los resultados que vas teniendo, lo que tú mismo has pensado y que tiene que estar muy alineado con tu visión, con tus valores, con tus metas de manera integral y holística como ser humano. Entonces, ¿qué se necesita para ello, para estar trabajando el tema urgente, pero que no haya caído en lo importante? Pues todo lo que tenga que ver con iniciativa, con proactividad, como por ejemplo, tú necesitas de pronto, tienes tu negocio, y lo que ha pasado ahora y que se ha vuelto una actividad importante y urgente, tú tenías tu negocio y siempre lo manejaste de manera física, ¿no es cierto? Y ahora, con el tema de la pandemia, siempre quisiste hacer tu página web, dices, bueno, lo voy a hacer algún momento, pero no lo he hecho, no era importante, no era urgente, pero sí era importante, pero lo desplazaste. Y ahora que ya hay el confinamiento y que no puedes abrir tu negocio y que no tienes acceso, pues ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Abro las redes sociales, abro la página web, que claro, la página web es tu negocio digital, ahora se convirtió en algo importante, urgente, que lo tienes que hacer. Y hay veces que pues no estás preparado, ¿no? Porque si lo habías hecho con tiempo, pues no estuvieras en el trajín de cómo hacerlo. Y esto implica que cuando estamos en el primer cuadrante, que es algo, que son actividades importantes y están dentro de lo urgente, pues esto nos domina, esto es como un oleaje, es como que estar en la, si estás en un barco y viene una gran ola y te desbarata, ¿no es cierto? Y te tumba y te caes y te conmocionas. Llega un gran problema y te confundes, no sabes qué hacer, te debilita y nuevamente te vuelves a parar y otra vez llega otro golpe fuerte, ¿no es cierto? Y te tumba nuevamente y ese constante, ya vamos a ver los resultados en qué genera, ¿no es cierto? Pero claro, ¿cuál es el alivio que tú puedes tener en ese momento? Es huir, es decir, no, ya no avanzo más, no. Y de pronto, mucha gente, y esto es lo que comenté el libro, es que mucha gente huye de esta de este constante estrés, de estar apagando incendios, ¿no es cierto? Que es algo del tema de estar en los urgentes, trabajando solo en urgentes. Mucha gente se va, huye del tema, dice, no, me pongo a hacer cosas no importantes y urgentes como para distraer la mente porque ya no aguanto este estrés, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuáles son los resultados que tú obtienes aquí? Pues, justamente, estrés, agotamiento, esta administración de la crisis, ya es donde suelan las todo no funciona bien, ¿no es cierto? Y siempre estás apagando incendios. Entonces, claro, este es como el escenario más crítico en el cual no debemos estar. Y que, según el libro y según las estadísticas, y yo creo que sí es así, mucha gente, por no haber planificado, hacer una planificación integral de su vida, ver los importantes, no dedicar tiempo a actividades que no tienen trascendencia para enfocarse en esto importante, organizar el planificado en el tiempo, como decíamos, con anticipación, con iniciativa, con proactividad, o sea, pro quiero decir, de antes de la actividad yo planifico algo que de pronto no lo necesito ya, por ejemplo, aquellos negocios que sí se han preocupado en tener una presencia online y que antes de que venga ningún confinamiento ya estaban invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzos, recursos para ir digitalizando. Bueno, sé que esto tengo que abrir este canal, entonces, ¿qué hago? ¿No es cierto? Y hacer una serie de planificaciones para llegar a este objetivo con tiempo. Cosa que, si es que vino lo que vino, esta gran crisis para estas empresas, pues no están en crisis porque ya estaban preparadas, ¿sí? Esto como un ejemplo justamente acorde a este confinamiento por el bendito COVID que nos ha afectado a nivel mundial y no sabemos, a veces hay testimonios muy alarmantes de qué irá a venir por este tema. Pero en todo caso, con esto nos quedamos de no estar cayendo en el tema de actividades importantes y urgentes. Que si estás ahí en ese momento, que si estás lo estás viviendo ahí, pues bueno, tienes que llenarte de paciencia, de inteligencia. Haz el curso de las energías vitales para conectar nuevamente con tu fuente y buscar ordenar un poco la vida y
ir soltando para comenzar a planificar y que esto dejes de estar en este tema de ir solventando los urgentes que son importantes. Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, viernes a descansar, a pasar con la familia. El otro viernes iremos viendo el otro cuadrante y ver los beneficios, los pros, los contras, que sería el cuadrante número 2. Y pues nos vemos y nos escuchamos el día lunes con un, ya saben, un segmento de emprendimiento. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Chao, chao.